Trabajadores, se intensifica la polémica dentro del PIT-CNT por quiénes van a ser los oradores en ese acto. La secretaria general de ADEON, Valeria Ripoll, aseguró las últimas horas en sus redes sociales que fue propuesta como oradora, pero vetada por la corriente mayoritaria del PIT-CNT porque su discurso tendría críticas al gobierno y no va con la línea de lo que se espera. Y dijo, intentaron cambiar viajecitos a Cuba y otros destinos para que se desestimara la propuesta. Vamos a hablar de todo esto con Valeria Ripoll. Buenos días. Gracias por venir, Valeria. Un gusto recibirte. Bueno, fue fuerte lo que pusiste ayer. Lo tenemos además para compartir tu mensaje, donde ponés varias denuncias. Entre ellas es este, ¿no? Intentaron cambiar viajecitos a Cuba. Antes de ponernos a hablar más en serio, ¿qué otros destinos? Porque me dio curiosidad. La Riviera Maya, capaz. Nueva York. No, suena casi a paquete turístico. Todos los años hay distintos viajes que generan, yo qué sé, el encuentro de la OIT, está el 1 de mayo en Cuba. Creo que... Espera, Valeria, un poquito que no te estamos escuchando, se ve que hay algún tema con el micrófono. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Mientras leemos lo que había escrito Valeria. Compañeros y compañeras, quiero que sepan que fui propuesta como oradora en el acto del 1 de mayo por los compañeros de nuestra corriente en lucha y fui vetada por la corriente mayoritaria del PIT-CNT. Intentaron cambiar viajecitas a Cuba y a otros destinos, eso es lo que se refería Juan Miguel, para que se desestimara la propuesta que realizamos, pero no tuvieron suerte porque los compañeros no se venden por un viaje y mantuvieron la propuesta. No tengo nada en contra del intersocial feminista, pero en este acto de la clase obrera, si no decís lo que quieren escuchar o no haces campaña para que el gobierno te dé prohibida la palabra. Lamentablemente, no, lamentable lo que se ha convertido en el movimiento sindical, cero independencia de clase. Por primera vez no voy a participar de este acto, no convalido lo que están haciendo. Vale, ahora sí te escuchamos, ahora sí, a ver, habla. Hola, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, bueno, fue duro lo que escribiste y lo de los viajecitos. En realidad, Fernando Pereira, que hay unas declaraciones de él hoy en el Diario El País, dice que esos viajes en realidad, por el tema de la OIT, se dan, y más cuando hay una denuncia contra Uruguay. Sí, en realidad todos los años hay una discusión con respecto a distintos destinos, el 1 de mayo en Cuba, lo de la OIT, pero traerlo a discusión el día en el que en el secretariado se iba a definir la oratoria y los oradores del acto del 1 de mayo era como una moneda de cambio, ¿no? O sea, nosotros ya estamos acostumbrados de la corriente minoritaria porque es la tercera vez que los compañeros me proponen para una oratoria y siempre tenemos la negativa porque, bueno, mi discurso no va en la línea de lo que son las definiciones del PIT-CNT. Pero hay definiciones de apoyar al gobierno, porque tú dijiste que esto se transforma en un acto partidario, porque tú decís... ¿Dirías cosas que ellos no quieren decir, que no van la línea de ellos? En realidad el Congreso definió por mayoría que nosotros formábamos parte del bloque social y político de los cambios. Lo que en nuestra opinión sucede es que hoy el PIT-CNT se transformó en un apéndice del gobierno, que no existe la independencia de clase y que, a ver, está bárbaro reconocer lo que se hace bien y nadie dice que no haya que decir que hay cosas que se hicieron bien y que se conquistaron, pero también tiene que existir la crítica de lo que se hizo mal, lo que no se está de acuerdo, políticas que está aplicando este gobierno tanto a nivel central como departamental, que nosotros lo hemos denunciado y que también tiene que estar dentro del marco que se hace al analizar un periodo. Obviamente este acto va a carecer de crítica porque el único orador por el PIT-CNT va a ser Fernando Pereira y, como yo ponía ayer en las redes, yo no tengo nada en contra del intersocial feminista, ni tampoco lo tienen los sindicatos que están cuestionando el hecho de que la intersocial feminista hable en el acto del PIT-CNT. ¿Por qué? Porque es el acto de la clase obrera, es el mayor encuentro del movimiento sindical y lo que no se permite es que una compañera que está en el secretariado pueda hablar de la realidad de la mujer trabajadora o de las mujeres trabajadoras. Y por el otro lado tampoco se permite que se escuchen a las minorías. Valeria, vos decís que este tono, si se quiere, más condescendiente con el gobierno, es una particularidad de este acto porque es un año electoral. Porque yo recuerdo que el acto del año pasado, si no me equivoco, fue el del año pasado, donde participó el presidente del sindicato de UTE. Sí. ¿No? O sea, yo escuché lo que él dijo y fue durísimo contra el gobierno. O sea, críticas no faltaron para la ocasión. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿tiene que ver con este año en particular, porque es un año electoral, porque hay candidatos del Frente Amplio ahora peleando la carrera? Entre ellos, obviamente, está el intendente Daniel Martínez y una representante de ADEOM, no creo que se vaya a olvidar de la gestión de Martínez en la intendencia. Y entre ellos también hay un dirigente sindical de toda la vida como Oscar Andrade, ¿no? Claramente.
Sí, a ver, este año obviamente es particular políticamente, pero si vos ves el último periodo, este último año y los distintos actos que hemos tenido por las paralizaciones y concentraciones del PITCNT, no hubo ningún acto en el que hubiera crítica, cuando en realidad hasta se dio lo que sucedió con la última rendición de cuentas, que no tomó en cuenta prácticamente ninguno de los planteos del movimiento sindical, y sin embargo tampoco fuimos críticos o con la contundencia que debió tener la crítica al movimiento sindical hacia las políticas, en ese caso económicas, pero las políticas en general que está aplicando las distintas administraciones. Obviamente nosotros la crítica por dónde iba a ir, lo que tiene que ver con las privatizaciones, con el beneficiar a las multinacionales, con la precarización laboral, que cada vez es una realidad que rompe los ojos, tanto en el gobierno central como en el departamental de Montevideo. Creo que en realidad eso no le hace daño a nadie, todo lo contrario. Muestra distintas situaciones que, más allá de elogiar lo bueno, que parece que es lo único que sabemos hacer desde el movimiento sindical, repetir sistemáticamente todas las leyes que se han conquistado, como si no tuviera mérito el propio movimiento sindical de esas conquistas. O sea, yo entiendo que no fueron un regalo del gobierno. Todas las conquistas que tuvo el movimiento sindical en este periodo y anteriormente llevaron lucha. Fernando Pereira dijo que tus palabras, tus comentarios, tus críticas, en realidad eran más que nada una actuación, ¿no? Es decir, es una crítica teatral. Fue a uno de los últimos 10 veces que se juntó el secretariado. A ver, convengamos que a varios de estos compañeros les molesta la exposición de las problemáticas del PITCNT. En el PITCNT todo siempre ha sido hermético. Utilizando el término de la unidad, es como que todo queda hermetizado. Y creo que los trabajadores que han sido muy críticos con el funcionamiento del PITCNT, que cuestionan el comportamiento de los dirigentes sindicales, que nos terminan metiendo en la misma bolsa que los dirigentes políticos, entonces hay un descreimiento enorme en los sindicatos y en el propio PITCNT. Creo que a los compañeros les molesta ese cuestionamiento y ese debate, que es necesario, que los trabajadores necesitan ver que hay quienes pensamos de una manera distinta a la corriente mayoritaria. Bien, ellos pueden pensar eso, pero vos llegaste un paso más, porque esto que dijiste de los viajes es una forma de corromper a compañeros que de repente te pensaban apoyar para tu oratoria para que no lo hicieran. ¿Eso a vos te consta? Yo tengo claro que los compañeros que están dentro de nuestra corriente no tienen ese comportamiento. De hecho, rechazaron todas las propuestas. ¿Cuáles fueron esas propuestas? Las propuestas de viaje a la OIT. ¿Pero qué? ¿Si estaban en contra? No, en realidad no es que se ponga una cosa a cambio de la otra. Pero el hecho de traer a la misma discusión, en la misma reunión de secretariado, una discusión que debía de ser específica, que era la de la oratoria del 1 de mayo, que se discuten los lineamientos, qué se va a decir, por dónde va a ir la oratoria, quiénes la van a... Genera una discusión, sí, que luego va a la mesa representativa. Nada tenía que ver traer ese mismo ámbito, la discusión de tenemos esta propuesta de que tú viajes a tal lugar, de que tú viajes a tal otro, de... Nunca se dan en el mismo ámbito. Restar la importancia y poner arriba de la mesa una suerte de discutimos los dos temas a la misma vez, que no le hizo bien a la discusión del 1 de mayo. Valeria, este problema del sector de ustedes, minoritario, inclusive en algún momento plantearon juntarse con otros dirigentes para generar una línea interna dentro del PITCNT. Más allá de este incidente concreto del 1 de mayo, del próximo 1 de mayo, ¿se da en otros ámbitos en el resto del año? Sí, nosotros hemos tenido diferencias. Bueno, quizás no se han hecho tan públicas como esta, situación. Entonces decías, es la tercera vez que los compañeros me proponen a mí para una oratoria. La respuesta siempre es la misma, que en realidad yo me salgo de los lineamientos o que en realidad no voy. Ah, te lo dicen expresamente. Sí, eso. Sí, se ha dicho. Fernando Pereira es uno de los que lo manifiesta sistemáticamente en las reuniones del secretariado, que hay mayorías, que yo no voy a hablar, que si quiero hablar, que sea mayoría, ganen un congreso. Cuando, más allá de la definición del Congreso, y convengamos que el Congreso no terminó 80 a 20 en porcentaje, ¿no? Terminó 55-45. Si no ven que la realidad es que prácticamente nosotros representamos casi el 50% de los trabajadores o de la opinión y la visión que tienen los trabajadores, es increíble que dentro del PITCNT, que es donde está el conjunto, el movimiento sindical, se diga, bueno, si no ganas un Congreso, en realidad la opinión de toda esa masa de trabajadores o la visión que tiene esa masa de trabajadores no va a ser escuchada. Ganar un congreso para luego hablar. Nosotros en ADEON, por ejemplo... ¿Qué pasa, Valeria, en el secretariado con esto? Porque Fernando Pereira dice que ni siquiera va a ser secretariado. No, en realidad es lo que dice de esa reunión. No estuve yo, estuvo mi suplente. No, pero dice que de las últimas 10 fuiste a una. Y porque Fernando Pereira se olvida que ADEON está en conflicto, en realidad. Entonces,
quizá a él no le suceda lo que nos sucede a nosotros. Nosotros estuvimos discutiendo la contratación por parte de la Intendencia de rompehuelgas. Hubieron distintas situaciones, asambleas generales. Nosotros tuvimos semanalmente 4 reuniones en el Ministerio de Trabajo durante más de un mes. Hay situaciones que se dieron en que ellos tienen más que claro que la prioridad nuestra es atender el conflicto del sindicato que en realidad nos pone en el secretariado. Obviamente Fernando no tiene esa problemática, pero nosotros sí la tenemos. Pero bueno, debería ser una problemática también del PIT-CNT, ¿no se sienten respaldados en ADEON? Sí, nosotros saludamos en un momento declaraciones que hizo Fernando y definiciones que tomó en un principio el PIT-CNT en cuanto a esta situación. Sí. Sin embargo, la Intendencia ha manifestado públicamente, el propio Dicandia lo ha hecho esta semana, que la licitación va y va, que la contratación se va a dar, que van a contratar empresas para cuando nosotros estemos tomando medidas, y sin embargo los pronunciamientos no son con contundencia, ¿no? Creo que lo que le falta al movimiento sindical, al PIT-CNT, al momento de expresar o de expresarse en este tipo de cosas, es la contundencia que necesitan los trabajadores. Sin importar quién cometa las cosas, en este caso el gobierno o la Intendencia de Montevideo, la contundencia tiene que ser la misma si es una patronal privada. Dijiste que Dicandia era un provocador. ¿Se reunieron con el nuevo intendente? No, Dicandia hasta ahora no se ha comunicado con nosotros desde que asumió. Más allá de que nosotros tuvimos elecciones en el medio, hubieron declaraciones de Dicandia que entiendo no son felices al momento en que estás asumiendo. El decir que el 98% de los trabajadores municipales son buenos, pero que el problema está en la diligencia de ADEON o en ADEON, separando lo que es el sindicato de los trabajadores cuando nosotros lo que representamos son trabajadores, creo que no le hace bien al vínculo, si vos lo que querés es tener un buen vínculo con los trabajadores. Lo que espero, sinceramente, y lo he manifestado en cada oportunidad que tengo, es que él sí apueste al diálogo, al contrario de lo que hizo Martínez durante toda su gestión, que lo único que hizo fue atacarnos, fue un ataque sistemático, y la eliminación de los ámbitos de negociación, de las bipartitas. Era imposible hablar con el intendente. El intendente le escapaba a los trabajadores. Cuando se enteraba que nosotros veníamos, él se escapaba por las puertas traseras para no cruzarse con los trabajadores. Nunca los recibió, nunca los atendió y nunca les respondió. Esperemos que Dicandia en este tiempo que quede tenga una actitud diferente. Otra de las críticas que hizo. Perdón, Jaime. ¿Por qué pensás que el intendente adopta esa actitud? Porque un intendente que además quiere correr la carrera electoral, evidentemente que eso en algún momento lo tiene que sopesar. Ex-intendente. Sí, ex-intendente ya. Nunca tomaría una decisión que fuera antipopular. Uh-huh. Y sin embargo, toma estas decisiones que si uno las escucha desde el sentido práctico, dice, no, ¿cómo no vas a recibir al sindicato? Y sin embargo, está a fin de tomar este tipo de actitudes. ¿Cómo valoran eso ustedes en cuanto a hasta dónde puede hacer eso por la mala imagen que tiene el sindicato en la ciudadanía? Sí, obviamente que una cosa está vinculada, puede estar vinculada a la otra. Yo cuando asumí en el periodo pasado decía que una de mis preocupaciones mayores es lo que tiene que ver con la imagen del trabajador municipal y lo difícil que es revertir eso, que ya tiene muchísimos años, ¿no? Pero igualmente Martínez creo que ha sido claro cuál ha sido su enfoque. Yo decía, el Frente Amplio ganó la Intendencia de Montevideo con un programa que Daniel Martínez nunca aplicó. Daniel Martínez aplicó su programa personal, generando el aumento que generó en las privatizaciones, generó hasta metodologías de contratación de trabajadores que no tenían antecedente en la Intendencia, como los contratos unipersonales para trabajadores permanentes, lo que tiene que ver con el endeudamiento y la votación del Fondo Capital, que se dio en consenso con Novik. O sea, convengamos que sucedieron un montón de cosas en la Intendencia de Montevideo que no están en el marco del programa que votó la población de Montevideo. Sin embargo, hubo un aparato montado detrás de Martínez que fue denunciado por nosotros, que hasta quintuplicó el gasto en la prensa, pero en la imagen personal de Martínez y no en lo institucional, que hizo que, bueno, él en realidad tuviera una exposición o un nivel de exposición mediático que era muy difícil llegar a debatir y llegar a denunciar de la misma forma que él tenía, o la misma llegada eso, que él tuvo durante el periodo. Escuchado. Ustedes constataron que se gastaron 5 veces más en publicidad, sí, enfocada en el intendente. Sí, porque en realidad muchos de los contratos unipersonales que se hicieron están dentro de estas contrataciones. Ajá. Para trabajar en la prensa, pero no en la prensa institucional, no en TV Ciudad, no en lo que tiene que ver con la prensa institucional. Está bien, pero pueden ser campañas de publicidad, ¿no? Esos costos de
la intendencia promocionando sus políticas municipales. No, es el primer intendente en el que en realidad tú ves que rodeando a Martínez había un equipo de prensa que lo mostraba hasta levantando los papelitos de la explanada, ¿no? O sea, no son políticas institucionales, ni es la muestra del trabajo o de los servicios que prestaba la intendencia. Hubo durante todo el periodo de Martínez esta situación. Pero hay gente contratada por la intendencia que trabaja haciéndole prensa para a Martínez. Yo lo decía, nosotros a veces estábamos en la intendencia. ¿Quiénes son estos contratados? Y teníamos conferencias de prensa luego de alguna reunión y tú tenías alrededor gente que te rodeaba que ni siquiera sabías quiénes eran. ¿Y usted sabe quiénes son? Gente que escuchaban, conocemos por las resoluciones que se contratan unipersonales como si fueran empresas, pero en realidad son trabajadores que están en este entorno. Hay un montón de resoluciones que nosotros tenemos y después están los propios compañeros de prensa que también han aportado un montón de información. Este debate estuvo arriba de la mesa y nosotros demostramos por qué... Estuvo y Martínez dijo que no, o sea, que sí, él no tenía nadie trabajando a él y pagando la intendencia para hacer publicidad propia, ¿no? Sí, está bien. En realidad es lo que él dice, pero creo que la realidad demostró que nosotros teníamos razón. Fernando Pereira criticó también en estas declaraciones que tú participaras de actos del Partido Comunista. Yo lo que veo de las críticas de Fernando, yo lo que digo, nosotros fuera de lo que es nuestra actividad sindical, podemos votar, podemos militar, podemos hacer lo que queramos, pero utilizar la herramienta del PIT-CNT para hacer actos políticos es lo que yo cuestiono. Todos votamos a alguien, todos tenemos nuestro corazón político y podemos participar, podemos hablar, podemos lo que implique la actividad personal de cada uno. Pero el sindicato es el sindicato y el PIT-CNT es el PIT-CNT. Yo jamás utilicé ni utilizaría a ADEOM o cualquier responsabilidad que tenga para hacer campaña o actos políticos para nadie. Creo que ese rol, que es el que está tomando el PIT-CNT, pues si nosotros buscamos oratoria por oratoria el PIT-CNT durante todo este periodo, no vamos a encontrar una sola crítica. ¿Qué te dice Juan Castillo de todo esto? No tengo ni idea de qué dice Juan Castillo. Yo en realidad, de militar políticamente hace mucho tiempo que dejé. De hecho, no participo en ninguna actividad político-partidaria, no milito en ningún lugar. Así que de hecho, la corriente mayoritaria ahora que no te deja hablar está conformada por articulación del Partido Comunista. No, porque Pereira hace mención a que participaste de un acto con Juan Castillo. Sí, he participado de un montón de convocatorias. De hecho, me han invitado a un montón de lugares y eso no significa que vote a cada uno de los que voy a escuchar. Soy un ser político, me gusta escuchar lo que piensan y lo que y cuáles son las propuestas de todos, porque alguien voy a tener que votar, pero eso no significa... ¿Puedo votar en blanco? Sí, también. ¿A lo blanco? Va, qué fuerte. Valeria... No, te quería preguntar porque en realidad hablaste de las elecciones, bueno, la lista que encabezaste fue la más votada, y hiciste un llamado a frenar la administración municipal. Porque sí utilizan los trabajadores para realizar campaña. Recién dabas tu opinión sobre el nuevo intendente, pero además ya tuviste tus diferencias con Canessa, que quedó en lugar de Dicandia como prosecretario. ¿Qué es lo que hay que frenar de la administración municipal? Bueno, está clara la... Evidentemente el diálogo, además, digo, si no fue fácil con Martínez, con esta dupla tampoco veo que sea demasiado fácil. La embestida privatizadora de la intendencia creo que es evidente. A nosotros como trabajadores municipales se nos ha utilizado muchísimo lo que tiene que ver con la campaña política. Nosotros tuvimos elecciones el 10 y el 11. El 12 la intendencia publica una reestructura del área de limpieza, una reestructura importante que implica traslados, cambio de horarios, cambio de lugar físico de distintas partes del área de limpieza, desconociendo absolutamente al sindicato. O sea, para la Intendencia de Montevideo no existe la negociación colectiva, no respeta la ley de negociación colectiva, toma determinaciones tipo dictatoriales, define, no consulta y no ni siquiera comunica al sindicato. Porque esto no es que seamos cogobierno, pero cuando implica cambios en la vida de los trabajadores, en su lugar de trabajo, en su horario de trabajo, en políticas que van a cambiar, en este caso dentro del área de limpieza, pero lo hacen en todas las áreas, ¿no? Obviamente esto podría haber generado un conflicto. Digamos que nosotros hemos sido conscientes de esta manera de operar de la Intendencia de Montevideo, por eso hemos hablado con los trabajadores y en varias oportunidades hemos frenado medidas que en realidad debieron de haber sucedido, pero sabemos que la Intendencia es lo que está buscando, porque el problema claro de esta administración ha sido la gestión, ha sido una de las peores gestiones en el área de limpieza, ni que hablar, pero bueno, también en la vialidad y en otros departamentos. ¿Que haya sido superavitaria? ¿A ustedes no lo entienden como algo positivo? O sea, por primera vez la Intendencia en mucho tiempo
dio resultados positivos en sus balances? El superávit en realidad es a costo de malos servicios. Entonces, para nosotros no existe superávit cuando el superávit se genera por servicios que se dejaron de prestar. Los ciudadanos entienden que antes también había malos servicios en tal caso y encima eran con una deuda cada vez más grande, ¿no? Sí. O sea que hay dos problemas, el mal servicio y encima... El superávit es inexistente. Cuando vos te endeudaste en el fondo capital y endeudaste varios periodos de la administración municipal, es un superávit falso. Porque a mí no me pueden sobrar 10 pesos y deber 2 millones. Entonces, en realidad no hay superávit. Lo que hay es esta nube que genera mediática la administración, que te cuenta una parte, pero no te cuenta la otra, que es que endeudó la administración por varios periodos para adelante. Valeria Ripoll, muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Que pasen bien. Chau, chau. Gracias igualmente. Tenemos que hacer una tanda, 8:30 en punto.